a la autoiglesia. Pueden hacer luces si quieren ahí, bocina y luces, ahí saludamos a todos. Ahí estamos. Qué alegría verlos, es una emoción gigante. Estamos muy contentos, ¿me escuchan desde el auto? Excelente, me hacen muy bien. Qué alegría poder hoy disfrutar de un día inolvidable para nosotros como iglesia, como CFC. Vamos a disfrutar de CFC en auto. ¿Están listos? Luces, ahí. ¿Qué te parece si comenzamos cantando a nuestro Dios? ¡Vamos! Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Iglesia, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me escapó. Tu voz me habló. Tu amor, solo tu gracia,
tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto mi aleluya, mi arma melodía es. Levanto mi aleluya, el cielo. Gloria canta.
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor. Él te ama, 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 Él te ama,
de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te lo dé, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto. Estás adentro de tu auto. Cuando se nos acaban las palabras o como no sabemos cómo expresarlo, ¿se acuerdan esa canción ya antigua que decía que hay momentos o que las palabras no alcanzan? Bueno, como ahora las palabras para vos alcanzan, pero de acá no las escuchamos, a algunos se les ocurrió empezar a tocar en forma espontánea la bocina. No sé qué significará para vos, pero significa quiero decir algo, quiero expresar a algo. Hace 205 días que estábamos esperando poder tener este reencuentro y por fin, iglesia, en una de las tres reuniones hoy estamos acá reunidos. Vamos, vamos. Muy buenos días. Wow. Algunos puedo divisar. Tenía la costumbre en el auditorio más o menos saber dónde cada familia se sentaba. Ahora, dónde cada auto llega. Dónde cada auto está estacionado. Y ver que Dios ha sido fiel. Que su mano de poder nos ha sostenido todo este tiempo. Y cada día que vivamos, Él se va a hacer presente. Porque a Jesús no hay pandemia que lo detenga. Ese es nuestro Dios. Muy, pero muy bienvenidos a todo el CFC, aquí a CFC Auto. Y queremos saludar también a los que hoy se congregan con nosotros por primera vez, que nunca han participado de ninguna reunión nuestra. Para ustedes, muy, pero muy bienvenidos. Es realmente... tendrían que pararse acá para ver... Miren que pasé, hicimos teología, sistemática, teológica, no sé de qué, era acá, seminario, años de pastorado, pero nunca me imaginé estar predicándole los autos. Nunca me imaginé estar predicando delante de una playa de estacionamiento. Pero somos iglesia, y la iglesia no importa dónde se encuentra, sino que no depende de un edificio, sino depende de dónde estamos cada uno de nosotros. Definitivamente que lo que nos define es el estar juntos. Así que bienvenidos a todos a esta primer reunión, a todos los que hoy están, no por primera vez acá, porque todos están por primera vez, pero sí a los que son o están por primera vez en una reunión de la iglesia, del CFC. Muy, pero muy bienvenidos. Tengo ganas de contar y de expresar todo lo que tenemos en nuestro corazón. Estoy tratando de verlo. Pasa que el reflejo de la luz, medio como que algunos me animé a saludar. A ver, por allá atrás, no sé, que saquen la mano de la, por allá la ventanilla. Allá está la familia Valenzuela. No se pueden veo, bajar. Mira, Misa anda con un pañuelo. Misa, parece... me diste una buena idea. Misa, me diste una buena idea, que había que tocar bocina, así que muy bien, ¿eh? Parece muy, la muy Sole buena idea. Con el pañuelo. A ver, por este costado, Lizy, no sé. No, a ver. Nadie con los vidrios. Allá y no se puede salir, los, ¿eh? Los Cano. Permiso, permiso, Cano. Permiso, permiso, permiso. Uy, no aguantó. No, no. Acá están los Scherger. No sé si el micrófono lindo da, pero me voy a ir a recorrer un poco. Esperen que me pongo el... El barbijo. El barbijo. Con el viento que hay, igual no hay virus que te aguante. Vamos a... Saludos de acá, Lizy, mirá. A ver. ¿Me escuchás?
Se cortó. No llega el cable. No tiene el radio. Ahí. Bueno, voy a al lado de los Mancillas. Ahí los veo mejor. Ahí los veo mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ahí está. Ahí quiero escuchar esa bocina. ¿O no? Bienvenidos a todos. Qué alegría verlos. Se corta el micrófono, pero qué alegría verlos y poder escucharlos, por lo menos a través de la de las bocinas. ¿Sabes que en el libro Los Hechos, en el capítulo 16, hay un pasaje de que el apóstol Pablo está en uno de los viajes misioneros y está en una ciudad que se llama Filipos? Y cuando llega a esa ciudad es interesante porque no había templo. Entonces el apóstol Pablo hace algo similar a lo que hicimos esta mañana. Dice que va al río a orar con un pequeño grupo de mujeres, sobre todo mujeres y algunos hombres que estaban ahí para orar en el río. Digo, el apóstol Pablo hizo lo mismo que nosotros hicimos hoy, vinimos al río a orar juntos. Y en ese relato bíblico dice que Lidia, una mujer piadosa, Dios toca su corazón de tal manera que no solamente se convierte ella, que sino toda su familia, y también son los primeros cristianos en Europa. Así que yo creo que Dios también va a tocar nuestras vidas hoy. Seguro. Y vamos a ver milagros. Amén. Antes que oremos, porque queremos tomar un tiempo de oración, primero, gracias a todos, porque en diferentes maneras todos estuvieron respondiendo, no solamente a participar de las reuniones por streaming, por internet, sino que fueron parte de colaborar y de ayudarnos, más a los que pasaron por situaciones difíciles. Entonces no quiero dejar de pasar esta oportunidad, porque casi todas las reuniones de alguna u otra manera hablamos de esto, pero la necesidad de las próximas semanas, pónganse después en contacto, es poder no traer en este acontecimiento más raciones de comida. Tenemos miles de raciones y vamos a seguir seguramente dando, sino que necesitamos zapatillas de niños o de niñas y adultos de todos los talles. Si vos podés, tenés el permiso para salir. Si no, contactá con uno de los del equipo pastoral, alguno de los mentores. Zapatillas en buen estado, nuevas, pero en buen estado si están obviamente usadas. Niños, niñas y adultos de todos los talles. Y ropa también de varón y mujer de 0 a 16 años. Después acordate, nos ponemos en contacto como hicimos todas las veces y seguimos ayudando, como siempre hacemos. Pero tomemos un tiempo y por qué no oramos por todas las necesidades. Siempre que estamos juntos Dios sobra y hoy no va a ser la excepción. Así que ahí donde estás, decirle: Jesús, estamos cerca tuyo y vos estás cerca nuestro. Sí. Sabemos que nuestro corazón se abre para que tú nos toques y nos bendigas como recién cantábamos. Pero también entendemos que hay realidades, hay necesidades puntuales que necesitamos que intervengas. Y creemos por la fe en esos milagros para nuestras vidas. Creemos en tu obrar poderoso, sanando a los enfermos y tocando cada vida. Bendícenos, Jesús. Señor, ahora, todos los que están enfermos, todos los que están pasando situación difícil, todos los que están luchando en situaciones del corazón, de la mente, de los pensamientos, pedimos, Dios, que hagas un milagro sobre cada uno, de los presentes y de los ausentes, de los que están ahora, pero de los que no han podido llegar, o los que no tenían un auto para hacerlo. Pero Dios, oramos por todos. Pedimos, Dios, que con ese amor que siempre está presente, nos abrace fuerte a cada uno de nosotros. Y Dios, entregamos nuestras cargas, entregamos las presiones, te entregamos, Dios, delante tuyo todo lo que aflige el corazón y el alma, para pedirte, Señor, que intervengas, que hagas ese milagro y que una respuesta del cielo llegue a nuestras vidas. Señor, también hoy, en este domingo 4, en este domingo en el río, en este domingo del CFC Auto, tus milagros están en medio de la iglesia. Tus milagros están en medio de nosotros. Y Señor, es lo que te pedimos, que eso, ese poder, ese amor, ahora llegue y nos alcance. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.
amén y amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Siempre en nuestra iglesia tenemos algo que nos destaca, que trabajamos con toda la familia y los niños siempre están presentes y tienen su espacio, pero esta vez no podemos tener un lugar apartado para ellos. Están con ustedes en el auto. ¿En cuántos autos hay niños? Tienen globos y le hemos dado una bolsita con algunos regalos. Así que vamos a tener algo lindo para ellos, pero queremos que todos los papis se sumen, que canten con nosotros la canción, que anímense a bajar los vidrios. Yo los veo muy encapuchados ahí adentro. Es que hace frío, se están cuidando. No, para nada. Ellos dicen que chupen frío los pastores. Nosotros estamos calentitos en el auto, con el viento que soplaba ayer y hoy. Bueno, pero mira, y los músicos, mira, por hay supuesto, sol, ¿no? Estaba pronosticado lluvia y hoy hay sol. Y tenemos aquí a todo el plantel. Está Debbie con Tommy y Sophie y está... Brian, ahí atrás, Tommy le dije, Timo, perdón. Y ellos van a cantarnos una canción junto a ustedes. Soy un hijo de Dios, heredero del cielo. Reino, es nuestro tesoro, papá es el dueño. Súmate a esta experiencia tan impresionante de llevar el mundo entero el grandioso mensaje. Porque en Dios tenemos todo. Jesús, quien yo creo, tengo una pasión que desborda un montón. Tu amor es melodía hermosa a mi corazón. No hay nada que me pare, estoy cerca del Padre. En él yo encuentro todo, compartiré su mensaje. Niños.
Somos una comunidad que lleva a Jesús en el centro de su vida. Desde hace más de 30 años, llevamos adelante la visión de ser agentes de cambio para nuestra sociedad en el tiempo que vivimos. Creemos en la familia constituida por Dios y buscamos potenciar su desarrollo y crecimiento, creando espacios para cada etapa de la vida. Discipulamos a las nuevas generaciones desde la primera infancia en el conocimiento de la palabra, para que cada niño tenga un encuentro con Jesús. Acompañamos a los adolescentes y preadolescentes cada semana con actividades recreativas enfocadas en la búsqueda del Señor. Nuestros jóvenes se reúnen cada sábado para adorar y aprender de la palabra. Ministramos a adultos mayores, parejas de novios, matrimonios de todas las edades, personas hipoacúsicas y familias marcadas por distintas adicciones. Formamos discípulos en nuestro Instituto Bíblico y obreros en la Escuela de Vida. Servir es amar, y así trabajamos, desarrollando una pasión por el servicio en toda acción, cada saludo, cada palabra, dándonos con amor por la gente. Una iglesia que abraza a toda la familia, llevando libertad a cada corazón, bautizándolos y guiándolos para descubrir el propósito de Dios en sus vidas, capacitándolos para compartir el Evangelio en nuestra generación. Y seguiremos adelante, haciendo su voluntad, predicando el Evangelio y dándole siempre la gloria a Dios. Somos el Centro Familiar Cristiano, una iglesia para toda la familia. Si hay algo que creo que podría definir por qué lo que pensaba en estos días es que la iglesia es un movimiento que nunca se detiene, que no para. Y cuando me gusta definir la expresión de la iglesia en estos días como un movimiento, porque es justamente lo que deja de ser cuando algo se detiene, cuando alguien se empieza a enquistar, cuando algo se endurece. Y en un primer momento se creían que muchas cosas iban a endurecerse, a atrofiarse, pero la iglesia, como es un movimiento, no se detuvo. Y no se detuvo no solamente a avanzar, como te mencioné hace un momento, sino a cometer este tipo de atrevimientos de fe, de caminar de fe, a creer que podemos hacer este tipo de cosas y muchas más de las que le pedimos a Dios que nos guíe para poder hacerlas. De saber que si hay algo que se ha caracterizado siempre en la vida de la iglesia, ser atrevidos para poder encarar, para poder proyectar cosas
que a veces como mencionaba, no están en la enseñanza o en la escuela de ni siquiera de la experiencia, que es donde uno adquiere también una gran escuela. Pero acá estamos. Uno de los tantos momentos que nos atrevimos fue uno de los tantísimos bautismos. Nunca me voy a olvidar porque fueron 205 personas. Y me acuerdo literalmente porque ya no íbamos a entrar en el auditorio. Alquilamos un tinglado, un club muy grande. Ya tenía armada una plataforma de material y entonces organizamos la reunión, armamos unos bautisterios. Porque claro, con tanta gente, tantos bautismos, necesitábamos tener más de un lugar para bautizar. Así que teníamos tres, en los cuales uno era una pileta bien grande de lona, tipo pelo pincho, donde iban a poder aún bautizar de a dos. Y nunca me voy a olvidar, yo estaba parado en ese momento ahí en la plataforma, ya todo el grupo de servicio, de trabajo se había ido. Estaban ya en la casa porque estaba todo armado, las sillas puestas, el sonido instalado. Teníamos que regresar en unas horas cuando de repente los poquitos que estamos escuchamos una explosión. ¡Pluf! La pileta más grande se hizo bolsa. Se salieron todos los parantes, todo el agua empezó a caer por todos lados, inclusive debajo de la plataforma había un subsuelo, y en ese subsuelo todo el club había puesto todas sus cosas personales y le dijeron: acá no entren porque acá guardamos nuestras pertenencias. Imagínate dónde fue el agua que empezó a circular por todo el lugar. Se fue todo para ese lado, todo inundado. Ahora no íbamos a tener un bautisterio y la verdad que lo íbamos a necesitar porque el tiempo no iba a estar de nuestro lado. Cuando estamos debatiendo, definiendo, no habían pasado ni 5 o 10 minutos de que eso había ocurrido, alguien dice: hay un camión cisterna estacionado en la puerta cargado de agua. ¿Quién lo llamó? Era imposible que alguien lo hubiese hecho. No solamente porque por ahí puede haber alguien enseguida a llamar, pero que esté a los minutos lleno de agua un sábado a la 1, 2 de la tarde. Era imposible. Muchas coincidencias. Yo nunca supe nada más que eso. En unos pocos minutos se volvió a armar la pileta, se volvió a llenar ese bautisterio y teníamos todo solucionado. Porque Dios siempre está con nosotros. Estuvo ese día como estuvo con nosotros en las adversidades en este tiempo. Porque la iglesia no detuvo sus pasos ni un momento. Porque vos, que sos parte de la iglesia, que sos la iglesia, no detuviste tus pasos un solo instante. Nuevos grupos de vida, nuevo liderazgo que se desarrolló, gente que se pudo seguir ayudando, muchos que se integraron, tal vez algunos hoy están por primera vez en una reunión, llamémosle cuasi presencial, con estas características. No había ocurrido. Y eso lo hizo una iglesia que ante las adversidades sigue diciendo: sabemos que esto ocurre porque la iglesia está construida a pesar de uno. Y la iglesia siempre históricamente se va a sostener a pesar de uno. Él nos enseña a ser la iglesia. Jesús hace que la iglesia exista para vos y para mí. Y un día nos hizo sentar a una mesa. No una mesa de gala. No en la mesa que uno podría imaginarse a Jesús sentado, sino a la mesa simple. A la del Jesús que tal vez muy poco nos han predicado. Y la que como iglesia creemos fervientemente y es la que compartimos y la que predicamos. Es la de, se encuentra en Marcos capítulo 2. Y me gustaría que lo podamos leer todos juntos. Dice el versículo 15. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Sabés qué creo? Que hay que redefinir constantemente la palabra iglesia. Quiero que te hagas conmigo, porque yo lo he hecho y lo volví a hacer estos días.
una foto, que te hagas una foto de esa comida. Lo que acabamos de leer. Jesús estaba con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran estos publicanos? Judíos. Pero fíjate qué traicioneros y qué corruptos. Trabajaban para Roma, porque cobraban impuestos para Roma. Judíos trabajando para Roma, que le cobraban a sus hermanos, a sus coterráneos, a sus paisanos. Judíos cobrándole a judíos y encima les robaban, porque si Roma le decía por cada familia, quiero que cobres 10, ellos cobraban 12, 13. Esos, entonces, ante la el vox populi del pueblo, mirar al publicano era mirar al tipo que le está robando. Y era de su propia sangre. O sea, eran odiados. Eran no queridos, pero eran obligados a respetarlo porque eran los que tenían la potestad de cobrarles. Y de repente la foto de nuevo, esta foto que te acabo de decir. Jesús está en una mesa y está sentado con estos publicanos, odiados por todos, y está sentado con, dice, con pecadores y suma. Porque podemos decir, definir, bueno, está quien hace las cosas a su manera, pero está quien infringe la ley y es juzgado cometiendo un delito. Y esos están sentados, como diríamos, listos para la foto de Instagram. Listos para que alguien, como hoy día pasó, hoy nada puede quedar exento de una foto. De la primera reunión y ahora de la segunda, cientos han sacado fotos y videos. Nadie podría decir esta reunión no existió, más allá de los testigos. Hay documentación fotográfica, fílmica, de video. Algunos ya subieron las historias en el momento. Algunos hasta en vivo pudieron transmitir en un Instagram Live o lo que sea. A la noche lo van a seguir viendo. Imagínate esa foto de Jesús con estos impresentables para la sociedad. Y ahí los fariseos cuchicheando, boqueando, como siempre, no entendiendo cómo Dios actúa. Como siempre, no entendiendo con quién Dios quiere sentarse en una mesa. Uno de ellos era Leví, que es Mateo. Menos mal que no le hicieron caso, porque Mateo no hubiese escrito el primer evangelio de la Biblia. Menos mal que Jesús ignoraba y con una respuesta tan certera, tan clara, él dice, ¿saben qué? Si yo vine a sanar a los enfermos, ¿acaso el sano necesita un médico? Salvo que te vayas a hacer un chequeo, uno va al médico cuando está enfermo. Uno va al médico cuando tiene una necesidad de que el médico diagnostique, sane, cure, trate. Y Jesús dice, yo vine para eso. El que tiene necesidad se va a sentar conmigo. Y que vos y yo lo hayamos conocido hace un año, 10 años, 20 o 30 años, no nos quita de ese lugar. No nos saca del lugar de la mesa. Porque a veces habiendo estado sentados a la mesa, tal vez de repente ahora estamos en otro lado, hablando de lo lindo que fue estar sentado a la mesa. Y creemos que ahora Jesús necesita espacio, como si la mesa de él tuviese espacios clasificados o espacios numerados. Es ilimitada. Eso fue la iglesia de los primeros siglos. La iglesia de los primeros 300 años no pudo tener un auditorio. No porque no querían ni porque no tenían una teología que les decía no tendráis auditorio, sino porque los persiguieron 300 años y al que lo agarraban lo mataban. Entonces tenían que estar escondidos. Recién después del año 300, porque se legaliza la religión y porque Constantino decide legalizarla, empiezan las primeras construcciones, las primeras basílicas, los primeros templos. Pero hasta 300 años, ¿saben cómo le llamaban? Y esto es lo que me gustó estos días cuando preparaban recordar. Ellos le llamaban a sus reuniones los ágapes. ¿Saben lo que eran los ágapes? Eran lo único que ellos tenían. Le llamaban los banquetes de amor. Mirá qué lindo. Los banquetes de amor. Y se invitaban a sus ágapes. Se encontraban allá sin decir mucho porque estaba todo prohibido. Escondidos. Y ahí se reunían los que le estaban hablando del amor de Dios. ¿Qué pasaba en esos ágapes? Compartían la comida. Cada uno traía un poquito. El que no tenía no importa porque había otro que traía para completar. Se entregaban primicias para ayudar al que no tenía.
se ayudaba a la viuda o al viudo que había quedado de esa manera por alguna razón. Se conmemoraba la Santa Cena y se honraba a los mártires, porque en esa época se honraban a los mártires, que eran los vecinos, los amigos que iban muriendo, que habían capturado a causa de la persecución. Esa fue la forma de hacer iglesia 300 años. Impresionante. Los banquetes de amor. ¿Por qué? Porque nos pasa como hoy nos está sucediendo. Iglesia, damos tantas gracias por los lugares. Damos tantas gracias por este lugar. Damos tantas gracias por nuestros auditorios. Pero quiero que sepas que un lugar no nos define. Si nos definiese un lugar, hace 7 meses estaríamos viendo la noche. Y como no nos definió un lugar. Si no nos definimos nosotros como congregación. Hoy lloviendo parabrisas reflejados por el sol, casi algunos poquitos les puedo ver las caras, pero nos define estar juntos. En la primera reunión estábamos todos muy emocionados, seguramente como ahora. Porque de una u otra manera le encontramos la vuelta y lo podemos hacer. Nos podemos ver. Nos podemos abrazar simbólicamente en esta distancia, respetando que no podemos bajar del auto. Y yo sé que algunos se deben estar comiendo ya los codos, no alcanzan ni las uñas ni los dedos, de querer salir, abrazarse, ya va a llegar. Pero no te define eso. Nos define que todos nos sentamos a la mesa de Jesús. No nos define un templo para orar sabiendo que allí Dios escucha. Nos define saber que podemos orar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, de cualquier manera. Nos define saber que donde 2 o 3 se reúnen, así en mi nombre, dice Jesús, yo voy a estar. Y en este lugar, en este día, frente a este precioso río de la Plata, en este lugar soleado que damos gracias a Dios, y aún con viento, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes. Él está en medio nuestro. ¡Wow! Y cuando veo los grupos de vida, fueron verdaderos ágapes, ¿no? Algunos pagaron cuotas, ayudaron a otro cuando estuvo enfermo y le sacaron las deudas encima. Otros juntaban alimentos y le llevaron al que tenía necesidad. Otros armaron ajuares de bebé porque había alguien que iba a dar a luz muy pronto. Otros revistieron casas porque había quienes no tenían ni muebles y se pusieron a colaborar. Esos fueron los banquetes de amor. Esas fueron las iglesias. La iglesia. La iglesia no se detuvo. Solamente se detuvo la reunión en el auditorio. La iglesia se fortaleció como nunca antes en la historia de mi ministerio y en lo que yo estoy viendo. Estamos pisando uno de los avivamientos más grandes que vamos a vivir. ¿Y saben qué? Lo estamos pisando porque somos un movimiento que no se detiene. Después del año 300, por más de 1000 años, el movimiento se detuvo. ¿Qué hicieron? La hicieron selectiva. La hicieron para pocos. Empezaron esas grandes construcciones. Entonces, quien era el dueño de la basílica era el dueño de la fe y de la religión. Hasta que en el 1500 hubo un hombre de tantos que Dios usó, como Lutero, como Tindel, como tantos otros que podría nombrar, como Calvino, que volvieron a hacer que la iglesia sea un movimiento. ¿Saben de qué manera tan simple ocurrió? Una Biblia que solo se podía leer en un latín, que nadie ya hablaba, ahora la comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque cada uno de los que te nombré y otros más empiezan a traducirle y vuelven a llevar la Biblia a manos del hombre. Antes la única forma que conozcas la Biblia era que el que estaba parado te la lea y leía lo que quería y lo que no quería no leía. Manipularon por años eso. Hoy, ese movimiento del año 1500 al día de hoy no ha cesado. Hoy la iglesia sigue teniendo la misma misión que Jesús 2000 años atrás nos dio Mateo capítulo 28. Vayan, prediquen, bauticen, discipulen. No nos une esa misma misión con cientos y cientos de iglesias. Tenemos diferentes visiones, pero la misión es una sola. No puede haber 2 misiones para los que somos hijos de Dios. Que todos se encuentren con el amor de Jesús. Ese es el evangelio que se comparte.
Y hoy, en medio de eso, el Centro Familiar Cristiano es ese movimiento espiritual que revoluciona, que sana, que nos relaciona, que sigue trabajando y que hace que los banquetes de amor sigan existiendo, que produce que vos y yo podamos conocerle a Él y sentarnos a la mesa. Por eso yo quisiera tener una oración, porque no los veo a todos. Y seguramente que hay muchos de ustedes, o que nos van a ver por el streaming, o que nos están escuchando por algún lugar, o en este momento estás en alguno de los autos, que nunca tuviste la posibilidad de hacer una oración, que nunca tuviste la posibilidad de simplemente decirle a Jesús, yo quiero sentarme en esa mesa, hablando simbólicamente. Quiero sentarme en el lugar donde vos no me despreciás. Porque Jesús acepta a todos, porque nos ama. Y como quiere el bien de nosotros, se sienta como lo hizo con Mateo, que era bien odiado, pero que Él es transformado solamente porque se sentó en un banquete de amor. Nada más que conoció el ejemplo del amor, no la teoría del amor. No sé cómo es la teoría del amor. No podría entender la teoría del amor más que una definición buscada en el diccionario, en internet. Sé lo que es la práctica del amor. El amor no se puede explicar, se tiene que vivir. Y Jesús lo estaba viviendo sentándose a la mesa. Señor, en nuestra oración, es mi oración, que todo aquel que hoy quiera mirarte y decirte, quiero recibirte en mi vida, quiero aceptarte en mi corazón, lo pueda hacer. Señor, todos te decimos que queremos estar bien sentados en esa mesa y nunca movernos. Y queremos ser como esa preciosa iglesia que tenía sus banquetes de amor, sus ágapes, sus reuniones donde todo se compartía, donde el evangelio se compartía, donde no los definía un lugar, los definía el amor, donde no los definía una basílica, los definía su relación. Y lo que nos define hoy, Jesús, es que estamos en este lugar porque todos fuimos lavados por tu sangre, amados por vos, Jesús. Y te damos gracias porque después de tantos días podemos estar juntos con nuestros hermanos. Podemos estar juntos entre todos. Gracias, Dios. Te pido que el que hoy por primera vez escucha esta palabra, que nunca más se suelte de ese abrazo tan grande que nos das. No un abrazo frío, sino un abrazo de esos que duran mucho y que son fuertes. Porque no me imagino un abrazo tuyo, Jesús, que no sea fuerte y largo. Una mirada que vaya más allá de mis ojos y que entre hasta lo más profundo de mi alma. Señor, oro por esta iglesia preciosa. Oro por esta congregación tremenda. Y bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Porque Jesús es para vos. Jesús es para todos. Porque Jesús es el plan de Dios para toda la humanidad. Y Jesús es el plan para mi vida. Cristo Jesús.
damos gracias a Dios en este mediodía poder estar juntos. Wow. Iglesia, cómo me gustaría, me pasó la mañana, quedarme una hora más con cada uno, pero tuvimos que regular los horarios porque tenemos que un rato de haber entregado y todavía nos falta una reunión más. Estoy convencido que más allá del streaming, que esta noche lo pueden ver, nos vamos a volver a reunir de alguna forma, ya estamos pensando en eso. Quiero decirles que los queremos un montón, que para mí es muy difícil decir terminamos porque para mí estoy empezando recién, pero tenemos que dar lugar, ya hay fila o están empezando a llegar los de la próxima reunión. En un momento nos vamos a despedir cantando y los de la primer fila lo que van a tener que hacer es atrasarse 2 o 3 metritos, no choquen atrás, y salen todos por mi derecha, que es donde están los chicos de naranja, flujo, bien, ahí los van a ver. Así que salen los primeros, después segunda fila, es muy fácil, y después sigan la corriente. Los quiero mucho, los queremos mucho. ¡Nos vemos pronto, iglesia! ¡A los de atrás, nos vemos! ¡Ahí los veo, los del fondo! ¡Las camionetas del fondo!